Reverendísimo mi padre, por tu la Santa Madre Iglesia, por tu presente presídelo, a todos y mis papás sublentidos. Le doy gracias. Ego, Dios, electo de su iglesia, son Dios, a la hora, finante a ti, reverendísimo, reverendísimo, veas que tu apóstolo, contigo la romana iglesia, thank you.
feliz é, pois vives as virtudes, contentes, plenos e condenados, as verbes, vocere presentes, vis tradições, e se há também uma volta.
concentrar en los imágenes que se deben para pensar en este espacio. Podemos frases clarísimas de dentro de la experiencia de comunidades unidas con diferentes temas y después iba a preguntarte pero Cristo no es nuestro Amén. Gracias.
Espírito Santo. Gracias.
Thank you.
Pode sentar-se. Pues, por la gracia de Dios, tenemos un nuevo obispo para la Iglesia Católica. El Padre Pío, bueno, ya nos va de ese obispo Pío. Y a quien saludo, a los padres. Carlos, Javier, Julián y todos los aquí presentes, pues a todos nos embarga una felicidad, porque a pesar de todas las contrariedades, a pesar de los momentos que vivimos, de los encierros, a pesar de todo eso, gracias a Dios, a la providencia divina, a la Santísima Virgen de Lourdes, pudimos llegar aquí para poder administrar la oración episcopal al reverendísimo y santísimo obispo Pío Espíritu, por la gracia de Dios. Una felicidad inmensa para mí y creo que para todos ustedes. Aquí hay una porción
no van a batallar tanto y sufrir tanto. El orden sacerdotal, cuando haya necesidad de que se ordenen sacerdotes, no van a sufrir tanto en la cuestión de las confirmaciones. Entonces, gracias a Dios, en este caso, Monseñor Pivarunas, yo vengo en su auxilio de Monseñor Pivarunas, y también con mucho gusto viene para administrar ese sacramento. Démosle gracias a Dios por eso. Porque eso, el hecho de decir, un obispo, el ser obispo es la consumación del sacerdocio. Es el grado más alto que puede aspirar un sacerdote. Tiene la categoría de un apóstol. De un apóstol, discípulo predilecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es cualquier cosa, es algo muy grande, una dignidad grandísima que recibe el episcopado. Pero como la dignidad es grandísima, también las obligaciones son grandísimas. Esperemos en Dios, vamos a rezar para que el nuevo obispo, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vaya primeramente Dios caminando en su oficio, con la ayuda de Dios. Vamos a procurar, porque si ahorita, como estamos viviendo, donde impera la herejía, la apostasía por todos lados, a veces entre los mismos obispos no hay esa unidad que quisiéramos vivir. Creemos en Dios, tener esa unidad. Siempre hemos tenido con el Señor Pivarunas y mi persona, igualmente con el Señor Pío, tengamos esa unidad y con los demás obispos de la línea correcta, de la línea recta, tenerla. En este caso, gracias a Dios, hay una línea limpia, sucesoria, episcopal. De sus seminaristas, de la feligresía, poco a poco
esa paternidad. Entonces, pues sobre todo, no vamos a tener en la predicación, simplemente consejos y solamente está ahí que tenemos hoy por tener un nuevo principio. Un poco más, esperemos en Dios, que dé mucha gloria a Dios y que se salve muchas almas. Eso es lo más principal que tiene que ser uno. Ser otro Cristo. Porque es un discípulo amado de Cristo. Entonces, si al sacerdote se le pide humildad, se le pide obediencia, se le pide ser otro, es otro Cristo al momento de consagrar, resta sus palabras, ya no digamos en lo mismo. Recordar la hermosa epístola de San Pablo. Sobre el obispo Pablo. Entonces, es muy importante pues la caridad, ser otro Cristo, la mansedumbre, la humildad, porque antes de querer uno ser servido, Jesucristo siempre dio el ejemplo que él siguió siempre. Antes de que lavaran los pies a los apóstoles, antes de que los apóstoles lavaran los pies, ¿quién le lavó los pies a los apóstoles? En señal de la humildad. En señal de que uno viene a servir y no a ser servido. Por eso, cuando ya tiene unos sacerdotes, tiene un seminario, ya tiene una gran iglesia, uno viene a servir, no a ser servido. Uno viene a trabajar por la gloria de Dios que brinda las almas. Y a la vez que trabaja en eso, y no olvidar la propia santificación. Muy importante trabajar en la santificación y la vida interior. Porque si no hay vida interior, no va a haber orden. Y grandes peligros comienzan cuando se pierde esa vida interior. Entonces, como obispo, tiene que dar un ejemplo a sus sacerdotes en la celebración, pues siempre estar pendiente de la rúbrica, de misa, de ello, del rezo, del oficio, todo. ¿Por qué? Porque pues a uno va a ser la mirada de Dios. Si come, no come, si se ríe, no se ríe, todo uno va a estar en el mismo. Esperemos en Dios que los gestos sean los de Cristo, sean los de un buen obispo y de un sacerdote que es. Pues enhorabuena, felicidades por ser nuevo Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Oremos. Em nome de terra, assim sobre o céu, e vivemos em terra, como estrela, que bate o ouro.
Séculas como nos turismo, solo socorro, gracias a cada uno de nosotros, el vino que justo me hace por la tarde de los difíciles de la vida, de la vida, de la vida, de esas grandes apóstoles, todos continuos, protección y custodios, de ir en retorno y con su grandeza, logres, propietarios e ídolos, turísticos de esas pastores. Dio con ángeles intercambios, controles, combinaciones, con que aún no se hacen los hechazos, y no lo explicaron si le tienen incluyentes.
Sim, eu não posso continuar com isso.
Obrigado, meu Deus, eu me vou dizer ao Senhor Ministro do Pecado de Jesus Cristo, que eu nunca fosse assim para a eterna. Meu Deus, Santo, o Senhor Ministro, que eu tenho que tomar uma escola, que eu sou bem contente de ser misericordioso, que eu sou para mim. Yeah.
Yeah.
embora Deus exista por Deus que mora em nós. Chegamos a nome de Deus.